El Museo Arqueológico de Córdoba ha recibido esta mañana la visita de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, que ha conocido de primera mano el estado de conservación de los efebos Apolinio y Dionisaco, localizados en el municipio cordobés de Pedrabad. Patricia del Pozo ha dado a conocer que las dos figuras se trasladarán los próximos dos años al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para su investigación y restauración y que volverán a Córdoba tras ese periodo. Una noticia que hay que poner en valor porque ahora pasan a su labor de estudio, vamos a hacer una gran investigación y a partir de ahí la restauración de estos dos efebos. Los dos efebos datan de la época romana, en el siglo I después de Cristo, y tan solo existen 8 en todo el mundo. Las figuras fueron incautadas por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional en 2012, dentro de una operación contra el tráfico del arte, llamada Operación Bronce. En 2019, la justicia determinó que estas piezas arqueológicas son bienes de dominio público y, por tanto, su titularidad pertenecía a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Desde entonces forman parte de la colección del Museo Arqueológico de Córdoba, donde se podrán volver a ver en un par de años, una vez que finalicen los trabajos de investigación y restauración de los dos efebos.